acaba de cursar un posgrado en medicina. Es la hija ejemplar del tendero de la esquina, la mayor de don Andrés. Fue premiada con un viaje, fue la Europa por un mes, solo clientes de linaje. Medio hablando en francés, ella contrató un guía y le dijo: llévame a donde está la movida. Él le dijo a su Germain: cobra francos el servicio, porque no vamos a pie, haremos buen ejercicio. Ella contestó: ok, me puedes llamar Elisa. Retrató la Torre Eiffel, París bien vale una misa. Visitaron Saint-Chapelle, también los Campos Elíseos, y Cupido en un café empezaba a hacer su oficio. Él le susurra al oído un chetín, y ella siente mariposa en la piel. Elisa, Elisa, recuerdo bien la flor de tu sonrisa. Elisa, Elisa, con tu inocencia en mangas de camisa. Cuando hay besos y mordidas, los gusanos no se ven en la manzana podrida. Ella regresó al mes, dejó atrás la vieja Europa y también su candidez en algún guión de ropa. Casi 5 años después, ella lucha por su vida. A San Judas, don Andrés,